Muy buenas chicos y chicas, soy Kraudes y estamos en un nuevo episodio de esta serie de Cities Skylines con mod. Vamos a ver porque estaba viendo aquí que faltaba agua efectivamente, porque imagino que no llegarán las tuberías, ahí lo tenemos, vale. Pues vamos a ampliar esta zona de tuberías y yo creo que, bueno, ahora no tenemos mucha demanda. Creía que tenía algo más de demanda en la zona residencial, pero bueno, de momento la demanda está bastante baja. Así que nos podemos ocupar del tema de servicios, ¿no? Y demás, o sea, toda la educación, todo los parques de bomberos, las comisarías, pues todo eso, ¿no? Porque los cementerios también, sí que es cierto que construimos un nuevo cementerio aquí, el cementerio japonés que pusimos, pero no sé si este estará lleno y necesitaré algún crematorio, no lo sé, así que vamos a echar un vistazo a esto, porque también teníamos el tema de transportes, que por cierto es uno de los mods que más me gusta, es muy simple, pero como veis es bastante útil, porque vemos por dónde pasan todos los autobuses y por dónde van cada una de las líneas. Yo creo que lo tengo bien cubierto todo, ¿no? Mira, la línea roja, la línea verde, la línea naranja por aquí, la línea azul claro, la línea pues más oscura, azul más oscuro. Yo creo que en cuanto a autobuses lo tengo bastante bien. El próximo medio de transporte que cree, lógicamente, yo creo que serán el metro, ¿no? Así que tema de basura, eso sí que, bueno, estado de incineración lógicamente está bajo, uso de vertederos no está muy bajo, así que no es que vaya del todo mal. Atención médica sí, servicio funerario va un poquito mal por lo que estoy viendo. Tenemos dos cementerios, lo que no tenemos es un crematorio. Pero ¿cómo va esto? Bueno, se puede ir vaciando ya, yo creo que se puede ir vaciando ya el cementerio, porque si no a lo mejor luego nos metemos en problemas y tardamos mucho. Este cementerio japonés pues falta mucho todavía porque lo construimos hace poco, así que en cuanto a leyes, distrito Cela, por aquí, vale, este también, aquí teníamos otro de reciclaje y aquí reciclaje también. Vale, y por último educación me interesaba también, tema de colegios, disponibilidad de colegios todavía es un poco baja, así que tenemos 1, 2 y 3 colegios, yo creo que en esta zona vendría bien otro colegio. Institutos tenemos 2, 3, vale, institutos yo creo que va bastante bien, aunque, bueno, no, mira, disponibilidad de institutos bastante alto y universidades de momento ninguna, que os enseñé la Universidad de Barcelona que teníamos, ¿no? La teníamos aquí, ahí está. Vale, 75.000, cuesta bastante cara. Lo que sí voy a poner es otro colegio, Vamos a poner un colegio, aquí teníamos otro colegio de pero es que cuesta 20.000, cuesta 10.000 más, así que como de momento tampoco quiero gastarme dinero en eso, ya lo pondré. Lógicamente todos los edificios nuevos que he añadido es por algo, porque los quiero poner. Mira, voy a poner el colegio aquí. ¿Por qué han abandonado esta casa? Ah, porque faltan trabajadores cualificados, vale. Pues esto no hay problema, porque como estamos poniendo institutos, pues poco a poco irán yendo a los institutos, irán estudiando y bueno, pues podrán ocupar puestos de trabajo más importante, como son los puestos comerciales de alta densidad, ¿no? Así que aquí, bueno, van a faltar a trabajadores, pero dentro de poco, pues me imagino que se irá solucionando. Vale, la electricidad no llega aquí, así que tendré que tirar un pequeño tendido eléctrico por ahí. Ya va a llegar y tenemos un nuevo colegio que nos va a venir. Es que sé que muy, muy bien para que todo el mundo ya empiece a estudiar y por lo menos tenga educación primaria. Así que tenemos por aquí el servicio de bomberos, que mira, hay riesgo sobre todo en esta zona. Aunque aquí teníamos un parque de bomberos, sigue habiendo riesgo aquí. Pero bueno, vamos a seguir, me encantaría que subiera la demanda en cuanto a casas y demás. Voy a seguir, voy a poner un poquito la velocidad un poco más alta. Y tasa de criminalidad abajo, vale, esto creo que no hay problema en cuanto a los policías. Lo que sí, los bomberos, yo creo que voy a tener que construir otro en cuanto pueda. Este puente, de verdad, o sea, este puente creo que es lo mejor que he hecho de momento en Cities Skylines en esta serie. Porque creo que va a quitar mucho tráfico, sobre todo a esta zona. Porque veis, o sea, lo que puedo hacer, porque los camiones, mira, vamos a hacer una cosa, chicos. Vamos a hacer una cosa, aunque aquí no me va a venir bien. Tendría que ocupar, a ver, quiero echar un vistazo a esto. Vale, en cuanto compre este terreno, voy a hacer otra intersección que vaya con la autopista directamente, porque los camiones que quieren vender el petróleo que hacen aquí tienen que ir directamente por aquí, tienen que pasar por todo el medio de la ciudad. Entonces eso no les viene nada bien. Nuevo edificio, ¿el qué? El metro, imagino. Ah, bueno, ahora tenemos el tren también, es verdad. Vale, a ver, vamos a darle al play un poquito. Y me gustaría construir más casas, que yo creo que las voy a ir haciendo. A ver cómo van los vertederos, mira, están todos llenos. Vale, pues mira, este es en funcionamiento y este en funcionamiento. Tenemos aquí una planta de incineración y aquí cómo van estos dos. Vale, uno funcionando y otro casi lleno. Este se va a poner a funcionar porque este se va a poner a vaciar dentro de poco. Y aquí construimos otro, que este también está muy bien. Esa zona que construimos ahí. Vale, pues yo creo que voy a ir tirando
Voy a ir construyendo alguna que otra zona de... Mira, por ejemplo, vamos a tirar una hasta aquí. Vale, y aquí vamos a poner diferentes carreteras para seguir, pues, ampliando nuestra ciudad, ¿no? No sé... Yo aquí voy a poner edificio directamente, ¿eh? No voy a empezar con las casas ni nada de eso porque si no luego las voy a tener que cambiar a edificios y voy a perder dinero y felicidad sobre todo. Así que vamos a colocarlas por aquí. Ahí los tenemos. Todas estas carreteras. Y no sé si hacer... Ahora quiero echar un vistazo aquí a este de arriba porque no sé cuánta zona comercial puse. A ver. Ah, vale. Es toda esta zona comercial. Vale, pues entonces voy a poner casi toda zona residencial. Vale, zona residencial, todo esto, 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 esto y esto, pues a lo mejor zona comercial. Lo que pasa que, claro, al no tener esa población que os digo, con esa educación secundaria que necesitan para trabajar en estos puestos, pues van a faltar trabajadores, todavía, o sea que... Vale, por ahí se irán construyendo casas, tendré que tirar las tuberías para que tengan agua. Disponibilidad de agua, por cierto, hay bien, pero electricidad, sí, también con la planta de petróleo también... Hay electricidad sin problema. Así que vamos a colocar esto por aquí. Ahí lo tenemos. Nos estamos acercando, como veis, poco a poco a la playa. Que nos va a venir muy bien porque tengo cosas, ¿eh? Tengo edificios pensados para ponerlos al lado de la orilla. Ya sabéis que una de las cosas que más me gusta, quien haya visto la primera temporada en Cities Skylines, es la zona de la playa. Por eso, más que nada, también elegí este mapa. Porque tiene un poco de todo, ¿no? Tiene zona de montaña, tiene zona de playa, tiene pues este río que lo estamos ensuciando, que da gusto. Así que... Vale, vamos. Me encantaría comprar otro terreno ya, chicos. Pero creo que quiero ocupar esto. O esto. Es que esto lo voy a hacer con... Mira, voy a poner otra zona. Yo creo que sí. Vale. Vamos a hacer... No, perdón. A ver. Ahí lo quitamos esta vista. Vamos a hacer otra zona aquí. Porque el tema de recursos, aquí también había algo de petróleo. Sí. Vale. Sí. Entonces, esto lo puedo ampliar hasta aquí y poner una pequeña, a ver si se nota sin vista. Bueno, se nota un poco. Esta es la zona de petróleo. Esto. Bueno, todo esto, lógicamente, también hace así como una especie de círculo, pero esto me interesa, así que vamos a seguir ampliando esta carretera. Y aquí lo que podemos hacer es, yo creo que pegarla aquí, vamos a hacer una pequeña curva porque quiero aprovechar, ya os digo siempre, que me gustaría aprovechar. Oh, lo que podemos hacer. Es una estación de tren de carga que la podemos... Claro, sí. Lo que pasa es que vamos a desaprovechar espacio de petróleo, chicos. Porque si pongo esto así, mira, yo tengo pensado esto, ¿vale? Así, mira, si lo pongo así recto, solo me quedaría esta parte de petróleo. Pero si lo pongo haciendo una curva, me quedaría mucha más parte. Pero bueno, vamos a hacerlo así para poner la estación de tren aquí, que nos va a venir muy bien. Me gusta la idea porque la estación, espero que quepa. A ver, no la voy a poner todavía, pero sí que, bueno, esto es una estación de tren que ocupa más o menos lo mismo, esta es de pasajeros, pero bueno. Aquí, vale, no va a haber problema. Así que lo que voy a hacer es, tema de recursos, que aquí estamos, vale, voy a ampliar un pelín, porque no creo que haya mucho petróleo por aquí. Así que voy a ampliar esta zona, incluso una tercera calle me va a caber, a ver. Sí, me cabe, sí me cabe. Perfecto, vamos a colocar una tercera calle aquí y eso sería pues más zona de petróleo, lógicamente. Y esta pues las vamos a conectar entre sí. A ver, no sé si conectarla con las de abajo. A ver, por aquí. Ahí lo tenemos. No sé si conectarlas con esta de abajo. Pero si queremos poner la estación ahí, a lo mejor no nos viene bien. Vale, vamos a dejarlo así de momento. Ahora conectamos aquí y ahí, vale. Pues aquí vamos a poner más zona industrial, que va a ser zona de petróleo. Vamos a pintar el distrito antes. Mira, ahí lo tenemos, perfecto. Vamos a pintar este distrito antes para que lo ponga ya como petróleo. Vale. A ver. Por aquí, por fuera. Perfecto. Vale. Pues ahora sí, vamos a poner la zona industrial. Esta zona, que nos va a venir muy bien. Ahí lo tenemos. Y esto con brocha porque no abarca toda la zona. Bueno, ahí. Esto lo pondría hasta aquí y esto pues hasta aquí, por ejemplo. Ay, vale, pues eso va a ser zona de petróleo también en cuanto puedan. Vamos a tirar que luego se nos olvida las tuberías por debajo. Ahí lo tenemos, perfecto. Nos va a venir muy bien sobre todo, ya os digo, para colocar la estación, chicos. Vale, porque aquí lo que puedo hacer también, puedo aprovechar y poner algo de comercio o algo así, ¿eh? Vale. Me gusta la idea. Vale, hay problemas de delincuencia por lo que estoy viendo en toda esta zona. Vamos a ver cuánto, porque tenemos... solo tenemos una comisaría, claro. Pues voy a colocar otra. Sé que la tasa de criminalidad está bastante baja, pero voy a colocar otra para dejarme de líos. 12.000 es que cuesta bastante caro, pero bueno. Mira, la colocamos aquí y así abarca a toda esa zona. Ahí lo tendríamos. Ahí está, perfecto. Y ahí ya, pues abarca a todo eso. Y no va a haber problema.
Vale. En cuanto a comisaría, nos podemos olvidar. Aquí faltan trabajadores, por lo que estoy viendo. Necesitamos más población que vaya al instituto, por favor, porque si no nos vamos a meter en problemas. Mira, estos comercios se han creado nuevos, estos nuevos edificios. Y por lo que veo, no faltan trabajadores. Así que la población, poco a poco, está yendo a los colegios e institutos, ¿no? Vale, pues por aquí. Hace mucho que no echamos un vistazo, ¿no? Al tema de los comercios. Mira, esto es lo que os quería enseñar, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Estaba buscando este momento. Es una tontería, pero una cosa que me ha llamado mucho la atención y que lo he puesto, como un edificio. Vale, si miramos aquí, este edificio rosa es, ¿vale? Desde aquí no se apreciará, pero mira. Vale, nos metemos aquí, nos metemos en nuestra vista, vamos a echarle un vistazo y vamos a dirigirnos allí. A ver si lo empezáis a ver poco a poco. ¿Veis ese edificio de allí? No sé si lo estáis viendo, os estáis fijando. Vamos por la carretera. Y nos metemos por estas calles. Y ya, es una tontería, ya os digo, pero es que me gusta mucho que lo puse como edificio. Mirad, mirad, por favor. Me encanta, o sea, en cuanto lo vi, es que no lo dudé ni un momento. Quería añadir este edificio. La taberna de Mou, me encanta, por favor. Si es que, o sea, creo que. Ah, no, 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 no. Creía que era edificio de alta densidad porque no lo estaba viendo. O sea, no se estaba construyendo. Pero claro, ya sabéis que hay más de 200 edificios en esta serie. Entonces, pues tardarán en construirse algunos de ellos, ¿no? Tardarán en salir. Pues este ha sido uno de ellos. Uno que ha tardado bastante en salir. Uf, cómo me gusta. A ver, no es que sea muy. Muy compleja, ¿no? Pero no sé. A quien se le ha ocurrido, me ha gustado. O sea. Mira, ahí tenemos la taberna de Mou, además que destaca bastante ahí con ese tejado rosa. Vale, a ver, vamos a seguir. Vamos a añadir un poquito de electricidad por aquí porque veo que no llega, así que vamos a que salte ahí las vías, perfecto. Esto que han construido, ah, vale, es petróleo. Esto nos viene muy bien, chicos, más que nada también porque si fabricamos, perdón, madre mía, mucho petróleo. Pues, bueno, el petróleo ya sabéis que se va a ir aquí para producir electricidad, pero todo el que nos sobre se va al exterior y vamos a ganar mucho dinero. Así que toda esta zona la vamos a ocupar con petróleo que nos va a venir genial. Vale, pues esto lo tenemos por aquí. Yo creo que tendríamos que hacer ya también otro puente que fuera a esta zona para seguir construyendo por aquí. Pero hasta que no compre una zona de estas, pues yo creo que no lo vamos a hacer. Nos podemos ir acercando poco a poco a la playa. Pero otra cosa, vale. Antes de que se me olvide, madre mía, esos pedazos de edificios que se están construyendo, chicos. Estos edificios muchos de vosotros ni los habíais visto, ¿eh? Mira, con carteles publicitarios por aquí, madre mía. Me encanta. Sí que es cierto que son un poco oscuros por esta parte y por aquí parece que les da el sol. Ué. Pero bueno, está bien, ¿no? Mucha, mucha variedad, como estáis viendo, en cuanto a edificios. Así que, voy a añadir. A ver. Ah, vale, lo que iba a hacer. Es que me lío con los edificios. Seguir quitando casas, ya sabéis que lo estoy haciendo poco a poco para que no, para no perder mucho dinero. Así que vamos a quitar toda esta zona. Que lo tenía que haber hecho con la herramienta esta, ¿vale? Ahí lo tendríamos. Esta la quitamos también. Y aquí ponemos edificios. Vamos a perder felicidad, ya lo sabéis. Por eso lo hago poco a poco. ¿Vale? Esto también lo quitamos. Y ya tendríamos, bueno, pues estas celdas como edificios, ¿no? Nos faltaría toda esta zona. Que incluso vamos a quitar algo por aquí. Por aquí, y vamos a añadirlo ya como edificios, y ahí ya lo tendríamos más que ocupado, ¿no? Vale, pues ya esta ciudad empieza a crecer poco a poco. Sí que es cierto que voy a necesitar, mira, como veis, la felicidad ha bajado un montón, pero es normal hasta que se construyan los nuevos edificios. Voy a tener que empezar a aumentar la felicidad de nuestros ciudadanos, y bueno, pues vamos a hacerlo. Esto me encanta, chicos, madre mía, madre mía. A ver, que os tengo que ir enseñando cosas. Mira, una plaza moderna que cuesta 5.000. Mira, el campo de fútbol. Madre mía, esto, no me acordaba. Es que tenemos tantas cosas. Vale, a ver, vamos a añadir esta plaza moderna, ¿vale? Que es nueva, como veis. Así que mira todo lo que abarca de felicidad y solo cuesta 5.000. Me viene muy bien. La voy a colocar aquí en el centro de la ciudad, sobre todo. Pues mira, por ejemplo, quiero colocarla aquí. A ver. Vale, aquí es buena idea. Y ahora le echamos un vistazo. Va a quedar así un poco en altura porque el terreno no está muy llano, que se diga. Pero, a ver, vamos a echarle un vistazo con nuestra herramienta porque todos estos edificios, la verdad que están bastante bien. Mira, es una plaza moderna, como veis. Vale. Pues como con una especie de monumento un poco extraño, ¿no? Un cubo. Algo extraño. Pero, no sé, qué mola. O sea, es que es distinto, es. Me encanta este juego por eso, porque se le puede añadir tantas cosas. Y es que ahora mismo hay muchos más mods, perdón, que podría seguir añadiendo, pero no sé. Como tengo que empezar la serie en algún momento, pues puse estos. Oye, me encanta esta casa, por favor. Es que, en serio, me quedaría en esta vista. Es que mira, mira, por favor.
Madre mía, me quedaría en esta vista todo el rato, en serio. O sea, haría un capítulo solo con ese mod de la vista. Vale, pues mira, esta plaza destaca bastante. Un momento, porque en cuanto a ocio creo que estamos más bien bajos, ¿no? Estamos, mira, aquí construimos una cosa, aquí otra plaza. Bueno, pues este va a estar un poco más contento ahora con el nuevo edificio también. Voy a tener que seguir ampliando la felicidad de nuestros ciudadanos, pues por aquí, por ejemplo, también, ¿no? Voy a añadir a lo mejor, pues, mira, añadimos un campito de fútbol. ¿Qué os parece, chicos? Porque no va a ser el único campo de fútbol, ya os digo, ¿eh? Este es un campo de fútbol un poco de barrio, pero ya veréis qué campos de fútbol hay. A ver, a ver, a ver. Que piense, que quería hacer. Teníamos por aquí, si mal no recuerdo, a ver. Un distrito por aquí, a ver. Teníamos. Quería hacer. No las puse al final, por lo que estoy viendo. Creo que no, la zona rica, chicos. Ya sabéis que en mi serie siempre tiene que haber una zona rica. Una zona rica en el sentido de que paguen más impuestos, tengan ciertos lujos, no se puedan poner edificios para poner una ley en la que no se puedan poner edificios muy altos, pues cosas así, ¿no? A ver, porque me están avisando en cuanto a bomberos. ¿Hay algún problema? Pues sí, el riesgo empieza a elevarse, así que vamos a colocar un puesto de bomberos aquí. Vale, pues lo colocaríamos, a ver, en una zona que me ayude, esta por ejemplo. O incluso aquí. Y así puedo ir a las dos. Mira, vale. Perfecto. Pues a ver, vamos. Esto se empiezan a añadir edificios por aquí. Creo que voy a añadir mi primera línea de metro, chicos. Me voy a animar. Mira, 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 mira qué cantidad de línea de metro. Mira qué estaciones. Mira qué todo. O sea, es que impresionante. A ver, vamos por partes. Esta, si no me equivoco, es la estación de metro, la que venía en el juego, ¿verdad? Vale, ¿esta cuánto cuesta? 15.000. Esta, 12.000, es más barata y me gusta mucho. Vale, ocupa un espacio solo. Esta es otra, nueva. Bueno, esta es de metro también. Y estas son preciosas, chicos. O sea, mira, de Viena. Perfecto. ¿Qué vamos a añadir un poquito de todo, ¿vale? Estas es que cuestan 10.000. Es que cuestan un montón. Me voy a esperar un poco porque si no tengo que hacer una estación de metro muy corta. Y eso tampoco me conviene, yo creo. Porque, a ver, en este distrito una, en este una, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Serían seis mínimo y sería 60.000. Me gastaría un pastón partiendo de la base que es que estas cuestan 15.000 y esta cuesta 12.000. O sea, esta cuesta 15.000 también. Claro, cuesta, mira, esta, la estación moderna. Buf, 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 buf. ¿Cuántas cosas tenemos aquí, por favor? Vale, pues el metro va a tener que esperar un poquito porque no tenemos mucho dinero. Así que vale, esto se quedaría por aquí y yo no sé si comprar ya el nuevo terreno, chicos. Lo que sí voy a hacer es que ¿qué terreno compraría? Yo creo que voy a seguir subiendo para arriba o incluso de estas zonas. No, voy a comprar esto y aprovecho el petróleo, ¿no? Así que a ver cuánto cuestan estos terrenos. Este me va a venir muy bien, sobre todo si quiero hacer la intersección. Pero este también, o sea, este cuesta 7.000 y este 5.000. Madre, qué barato. Pues yo creo que voy a comprar este porque este tenía mucho petróleo. Vamos a comprarlo, venga. No hay que pensar tanto las cosas. Ahí lo tenemos. Y aquí, a ver, vamos a mirar el tema de recursos porque quiero, ya os digo, con el petróleo lo quiero aprovechar. Madre mía, qué petróleo tenemos aquí. Mira, toda esta zona que se ve como un poquito. Se ve como pintada, ¿no? Un poquito de otro color. Así que vamos a ponerla por aquí. ¿Vale? Aunque no queden los grados, ya sabéis que no queda ahora mismo del todo exacto. Pero sí que vamos a añadirlo por aquí. Y aquí, en cuanto compres terreno, haré una intersección, ¿vale? Pero de momento yo creo que voy a tirar simplemente. Bueno, es que aquí se va a generar mucho tráfico, si no. Podría hacer una intersección que pasara por toda esta zona. Yo creo que va a ser mejor idea. Vamos a tirar de momento las calles así normales. Vale, hasta aquí, por ejemplo. Y aquí vamos a aprovechar todo el petróleo que podamos. Porque con esto sí que vamos a empezar a ganar dinero, ¿eh? Nos va a venir muy bien. Hasta aquí, hasta donde nos deje, ¿no? Vamos a aprovechar al máximo el espacio. Porque esta zona de terreno en las que hay tantos recursos, sí que hay que aprovecharla lo máximo que podáis. Porque es lo que más dinero. Bueno, más dinero. Nos va a dar mucho dinero. Porque el medio de transporte es verdad que nos da también bastante dinero. A ver, ¿cómo va esto? Porque, vale, pues yo creo que voy a añadir una más. Y así lo aprovechamos del todo. A ver. Bueno, pues ahí me vale. Vale, ahí estamos, perfecto. A ver, por aquí. Vale, voy a añadir esto simplemente para que den la vuelta y no tengan que ir por una de las calles los coches que vengan. Pues ahora vamos a pintar todo este distrito. Cima gentil, no.
Sí, gentil. Vale. Pues vamos a pintarlo por aquí. Cogemos la brocha. No, esta no. Esta es demasiado grande. Esto por aquí. Y vamos a pintar toda esta zona. Incluso un poquito por debajo. Por si pintamos. Por si ponemos industrias por debajo. Así que esto por aquí quedaría. Toda esa zona de petróleo. Y ahora cuando empiece a aumentar, pues la demanda industrial, pues todo esto se va a ir construyendo. Y vamos a, como digo, a ganar mucho dinero. Así que esto vendría por aquí. Perfecto. Y aquí también, claro que sí. Vamos a aprovechar el espacio lo máximo que podamos. Aunque aquí no hay mucho petróleo. Pero bueno, esperemos que no haya problemas. Vale, eso estaría por ahí. Y vamos a tirar el agua. Lógicamente las tuberías. Ahí lo tenemos. Perfecto. Aquí lo tendríamos por aquí. Y aquí esta tubería. Ay, que va a abarcar toda esa zona. La electricidad creo que no va a haber problema porque se van a ir construyendo poco a poco. Y bueno, chicos, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Como veis, la ciudad empieza a ampliarse cada vez más. Con el tema de los servicios también lo estamos un poco. Mira, voy a necesitar algún que otro más instituto porque, por lo que veo, están faltando trabajadores para desempeñar todos esos trabajos que a lo mejor, pues sí que son un poco más complicados y necesitan, pues, población que esté educada, ¿no? Así que imagino que en el siguiente episodio construiré algún que otro instituto, colegio. Ya veré, porque sí que es cierto que necesito aprovechar. Echar todo eso al máximo, me encantan estos edificios, por favor. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Ya sabéis que cualquier like me va a ayudar un montón. Cualquier tipo de comentario, sugerencia, me lo podéis dejar debajo. Ya sabéis que yo respondo a todo. Y nada, os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.